No Return es un juego de terror y supervivencia en un entorno congelado, donde el jugador se va a meter en la piel de Jones, una profesional de mantenimiento de las instalaciones científicas Kelvin, que tras un inesperado accidente, una explosión de frío, ha tomado cuenta de todo lo que había ahí, congelando lo que antes era vida y generando extrañas criaturas que ahora ocupan todo lugar. El frío afectará a las principales mecánicas del juego, como puede ser disminuyendo nuestra velocidad de movimiento, disminuyendo nuestro rango de visión, haciendo que la recarga y el uso de las armas sea mucho más complicado, o incluso aumentando el tiempo de fabricación de objetos. Además, en caso de frío extremo, la vida de Jonesy irá bajando paulatinamente, incluso pudiendo matarla. Para combatir las bajas temperaturas, contaremos con un sistema de aislamiento térmico, el cual permitirá regular la temperatura corporal de Jonesy. Este sistema funcionará a base de una energía que también nos permitirá utilizar la linterna, la cual nos facilitará mucho la exploración. La exploración es clave en Kion 1. El jugador tendrá que encontrar una serie de materiales repartidos por el mundo. Con estos materiales podrá craftear objetos que le ayudarán a superar cada una de las situaciones. El jugador podrá superar a los diferentes enemigos gracias al uso del revólver. Deberá ser utilizado por cautela, ya que genera gran ruido que alertará al resto de enemigos por la zona y además la munición será bastante escasa. Cuenta con un sistema de recarga activa en la cual el jugador debe introducir cada una de las balas por separado en el tambor. En Kion 1 deberemos sobrevivir a los siguientes enemigos. Criófagos. Aparecen en grupos. Son criaturas muy rápidas y en el momento en el que vean a Jonesy tratarán de acabar con su vida. Deberemos elegir entre el sigilo o el combate, todo dependiendo de la munición que tengamos en ese momento, nuestra temperatura corporal o la vida que tengamos. Sujeto número 1. Este ser de puro frío perseguirá al jugador por todo el complejo, congelando todo a su alrededor y pudiendo atravesar paredes para lograr atrapar a Jonesy. Deberemos huir y escondernos de él, ya que en el momento en el que nos atrape acabará con nuestra vida al instante. Nuestro juego se caracteriza por tener un estilo realista inspirado en las bases militares de la Segunda Guerra Mundial. Utilizamos claroscuros para guiar al jugador, para generar sombras ligeramente indefinidas para que en todo momento sienta que está en un entorno no seguro. También jugamos con el contraste de tonalidades, tonalidades frías para zonas de peligro y tonalidades cálidas para zonas seguras, siempre remarcando que el frío es nuestro mayor enemigo.